nuestro queridísimo pueblo, San Francisco de Macorís, amigas y amigos. Increíble, ¿no? Ay, Dios mío. Durante una rueda de prensa suscitada la mañana de este martes, los grupos populares de esta ciudad anunciaron el reinicio de la lucha, exigiendo todas las reivindicaciones que el gobierno tiene pendiente con esta provincia. Joel Martínez, uno de los voceros de los grupos, dio lectura a un documento y ellos exigen, denuncian, que se cumplan con las reivindicaciones. Igualmente, Raúl Monegro tomó la palabra para referirse al caso denunciado por el ingeniero Ivano Collado, el cual entiende es una cortina de humo, razón por la cual estarían depositando una querella formal ante el PETCA. Bueno, teníamos muchos días tranquilos, hacía falta un poquito de entusiasmo en el municipio y las autoridades no han cumplido con las reivindicaciones. Han hecho caso omiso a los grupos populares y los grupos vuelven a la carga. Escuchemos. Las organizaciones que conformamos el Movimiento Social y Popular expresamos nuestra posición ante la situación de abandono y denuncia de corrupción que se presenta en nuestro querido pueblo franco-macorizano. El Movimiento Popular siente mucha preocupación por la situación de deterioro, la falta de servicios que presentan los diferentes sectores de este municipio. No es un secreto para nadie que en el gobierno del PRM se ha pasado los 4 años del periodo que finaliza en agosto de 2016, manteniendo en engaño y mentira a los moradores, a los sectores populares, reiteradas veces que resolvería los problemas de agua potable, construcciones de calle, acera, contenes y otra demanda que ningún sector puede servir tan solo un metro de calle, mucho menos tener adecuado servicio de agua potable. Podemos decir hoy que fueron 4 años perdidos de mucho bla, 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 en el que no se atendieron ninguna de las demandas más sentidas del pueblo franco macorizano. Los 4 años fueron de promesa, engaño a los campesinos, quienes mantuvieron diciéndoles que ya estaba en proceso el anhelado e importante asentamiento agrario, tanto que lo necesitan para el sustento de su familia. Ya las autoridades no hablan del Hospital de Especialidades Médicas en San Francisco Macorís, cuya construcción recibieron con más de un 45% en construcción y los recursos, que, a pesar de ser incluidos, no llega a un 70% de su construcción. Ya las autoridades tampoco hablan de la Plaza de la Cultura, no hablan de la carretera San Francisco-Río San Juan. Las autoridades de este gobierno no hablan de las obras de la UAS Recinto San Francisco, pero mucho menos hablan de la terminación lo más rápido posible de la avenida Circunvalación. Se agrega todo esto, la situación denunciada en semana pasada por el encargado de planeamiento urbano en el ayuntamiento de San Francisco de Macorís, ingeniero Ivano Collado, en el sentido de que existía una mafia en ese departamento que mensualmente se llevaba 6 millones de pesos. Pero mi responsable al fin, Ivano, después cambia la versión por presiones que le hace la comisión política del PRM en este municipio al ingeniero para que desista de esa denuncia. Y lo que plantea ante la opinión pública es que hay una serie de empresas de internet que están evadiendo impuestos, cosa esa que este pueblo no es ingenuo ni es tonto y se creyó ese cuento que dijo el señor Ivano Collado. Deja mucho que pensar
el silencio ante esa denuncia del alcalde Alex Díaz, que siempre se ha autoproclamado como enemigo de la corrupción. Y él mismo se pasó 4 años en un programa que tiene denunciando que en ese departamento había situaciones irregulares, que se estaba extorsionando, se estaba chantajeando. Y de buena primera, ante esa denuncia que él asume también, el ayuntamiento municipal guarda silencio. Silencio este que lo hace cómplice. O nos preguntamos nosotros como movimiento social y popular, ¿será que habrá borrón y cuenta nueva? ¿O será que hay intención de continuar con esa situación en ese departamento que todo de buena a primera se ha callado? Creemos, sí, en lo de la actual gestión del Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís, tiene memoria, que ellos saben que tienen memoria, que en el pasado reciente este movimiento social popular y el pueblo en sentido general libró una lucha donde logramos que se destituyera un alcalde y que fuera condenado también por corrupción. Este movimiento social tiene la experiencia y va a asumir esa lucha en contra de esa corrupción que fue denunciada, y para los que están, no continúen con eso. En ese sentido, estamos en los próximos días, estamos programando una visita, aunque no tiene fecha, a la Procuraduría de la República para plantear y ir con abogados, o estamos evaluando con los abogados, para también constituirnos en denunciantes ante la Procuraduría Especializada de la Persecución a la Corrupción Administrativa, PECA. En ese sentido, nosotros anunciamos que vamos a iniciar un proceso de lucha que comienza el miércoles 31 con un piquete que vamos a realizar hacia el Ayuntamiento Municipal para que se aclare la situación de la corrupción, para que se inicien los trabajos de aceras y contenes en los sectores populares, pero también a la gobernación, para que se concluya de una vez y por todas con el hospital de especialidades, que se haga de una vez y por todas el asentamiento agrario, que los campesinos de este pueblo están pasando hambre, están pasando... Bueno, ahí están las declaraciones de los grupos populares, de los voceros acreditados, Joel Martínez y Raúl Monegro. Las autoridades tienen que cumplir con sus obligaciones, tienen que cumplir con las promesas. San Francisco está cansado de acuerdos, de reuniones de funcionarios de alto nivel, de reuniones para subsanar, para parar movimientos. Posteriormente llegan a un acuerdo y finalmente no se hace nada. Entonces, de eso no es que se trata. Si los grupos están reclamando es porque están en su derecho, porque las autoridades no han cumplido. Aunque duela, aunque estemos a favor de las autoridades, la verdad hay que decirlas, no han cumplido. Y esas reivindicaciones que están exigiendo no están listas. No están listas. Entonces, si le hacen su huelga y su desorden, las autoridades se lo buscaron.